haberme invitado. Doy las gracias por el tratamiento que se me ha hecho, del cual me considero totalmente merecedor. Y con la venia, mi intención aquí es principalmente dar algunas impresiones personales sobre la propuesta de ley de gobierno abierto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Unas apreciaciones de tipo personal, como digo, sin intención de exhaustividad doctrinal alguna. Lo que me propongo es, en primer lugar, hacer una introducción sobre lo que podríamos deducir que es el concepto de gobierno abierto, o mejor dicho, de buen gobierno y buena administración, que se contiene de alguna forma en la Constitución Española de 1978, y posteriormente, también como introducción, hacer alusión al concepto de buen gobierno y buena administración que se encuentra también explícitamente determinado en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Posteriormente, trataré de hacer alguna alusión al concepto de buen gobierno y buena administración que encontramos en algunas normas al efecto desarrolladas por otras comunidades autónomas. Y, finalmente, trataré, a la manera de Advocatus Diaboli, trataré de dar algunas impresiones críticas sobre la propuesta de ley de gobierno abierto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Si bien hay que decir, o podemos decir, que ya la Constitución Española de 19 de marzo de 1812 contenía una alusión expresa, explícita, al concepto de buen gobierno y recta administración del Estado, como objetivo primordial de la comunidad política, la realidad es que, sin embargo, nuestra Constitución Española de 1978 no ha reflejado de forma explícita el deber de buen gobierno y recta administración del Estado. En este sentido, hay que decir que tampoco ha proscrito de una manera clara, de una manera contundente, de una manera, podríamos decir, explícita, la proscripción de la arbitrariedad, la proscripción de la desviación de poder y la proscripción de la corrupción política. Ahora bien, eso no quiere decir que obviamente haya cláusulas dentro de la Constitución Española de 1978 que apunten claramente en esa dirección. Ya, por ejemplo, en el preámbulo, el hecho de que se afirme que el deseo de la nación española de buscar la justicia, la seguridad y el bien de cuantos la integran, de alguna manera ya es sintomático de ello. Ahora bien, ya en el texto articulado, fuera de ese deber genérico que encontramos en el artículo 9.1, que establece el deber de toda la los poderes públicos del Estado de someterse a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, pues bien, fuera de ese mandato, la realidad es que el deber de buen gobierno, el deber de recta administración del Estado, se puede deducir principalmente de dos títulos fundamentales, o de dos partes fundamentales de la Constitución. En primer lugar, obviamente, de la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, por cuanto en esta parte, referida a los derechos fundamentales, se explicita el deber de toda la administración, el deber de todo el poder político de buscar el interés general, cuya manifestación última, de alguna forma, es la implementación y garantía de los derechos fundamentales de la persona. Y, en segundo lugar, también se deduce del reconocimiento del artículo 9.2 y de los principios rectores de la política social y económica, del capítulo tercero del título primero de la Constitución. Es decir, sobre todo del deber de los poderes públicos de implementar o de promocionar las posibilidades de que el ciudadano pueda participar en asuntos públicos, en asuntos sociales, en asuntos culturales, en asuntos económicos. De la misma manera que en la Constitución encontramos tácitamente, es verdad, un concepto de buen gobierno y de buena administración, en el Estatuto de Autonomía, también de la Comunidad
autónoma de Extremadura, también vamos a encontrar, en este caso ya de forma expresa, el concepto de buen gobierno y de recta administración del Estado, concretamente a través de dos cláusulas fundamentales del Estatuto de Autonomía. En primer lugar, el artículo 37, que viene a establecer el deber genérico de la Administración regional de proseguir con objetividad la búsqueda de la calidad del servicio público. También en este artículo se establecen los principios genéricos que deben guiar toda la actuación política y administrativa de la comunidad autónoma, principalmente los conceptos de buena fe, de transparencia y de calidad del servicio público. Y, por otro lado, también a través del artículo 39, que viene a explicitar un mandato al legislativo, y por esa razón se puede decir que estamos hoy día aquí, un mandato al legislativo para que trate de regular, trate de organizar la función pública, la función política, de acuerdo a criterios de eficiencia, de eficacia del servicio público y de acuerdo a criterios de calidad de servicio a los administrados. En este mismo precepto, además, se establece el deber de la comunidad de buscar medios de participación de los ciudadanos en la vida política, en la vida cultural, en la vida económica de la comunidad autónoma, y asimismo se establece un mandato de también al legislativo de la comunidad autónoma en pro de tratar de simplificar los trámites administrativos y la forma de siempre abultada de llevar los expedientes administrativos. Pues bien, fuera de esta introducción, fuera de estos comentarios puramente jurídicos sobre la Constitución, sobre el concepto que subyace de buen gobierno en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, en este caso de forma expresa, obviamente estos deberes genéricos se han manifestado a través de un desarrollo normativo. Un desarrollo normativo en el cual se podría citar a nivel estatal, por ejemplo, el Código de Buen Gobierno de 2005 de los miembros del Gobierno, de la Administración General del Estado y de los altos cargos. Podríamos citar también incluso la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto prevé el enjuiciamiento para casos de corrupción, para casos de prevaricación, para casos de tráfico de influencias. Podríamos citar otros textos normativos, también a nivel más general de la Administración, como el Estatuto Básico del Empleado Público. Y a nivel autonómico, de la misma manera, encontraríamos un gran acervo normativo que perfila estos conceptos genéricos que vienen contenidos en la Constitución y vienen contenidos en el Estatuto de Autonomía. Pero, a grandes rasgos, la conclusión que podemos sacar de todo este marasmo normativo, de todos estos conceptos constitucionales, es que realmente no se han manifestado como plenamente eficaces, por una parte, podríamos decir. Es decir, a pesar de que encontramos en la Constitución tácitamente comprendido el concepto de buen gobierno y recta administración del Estado, a pesar de que ya en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura encontramos el concepto de buen gobierno expresamente conformado, a pesar de todo ese acervo normativo, ley de enjuiciamiento criminal, proscripción de la corrupción, proscripción del tráfico de influencias, proscripción de la desviación de poder, de la arbitrariedad, la realidad es que, en cierto modo, se puede decir que este acervo normativo no ha sido del todo eficaz. Es decir, hay una sensación ciudadana, podríamos afirmar, que da a entender que todo este complejo normativo no es del todo eficaz, no es del todo eficaz ni efectivo para luchar contra determinados problemas de la administración política, de la administración pública. La propia defensora del pueblo, Cabadellano, ha dicho que existen casos de impunidad en casos de corrupción y que hay una dificultad importante, sobre todo en casos de corrupción, de revertir los beneficios económicos obtenidos ilícitamente al erario público. Por otra parte, también se ha manifestado en algún caso importante que la excesiva rigidez que podemos encontrar en algunas normas de protección de derechos fundamentales ha entorpecido, en casos puntuales, el enjuiciamiento de casos importantes de corrupción.
Esto por una parte. Es decir, de alguna forma, la ley de buen gobierno tiene una prioridad, que es luchar contra la desviación de poder, contra la arbitrariedad, que se manifiesta sobre todo a través de la corrupción política. Por otra parte, otro fenómeno que trata de contemplar este tipo de normativas que tratan de regular o perfilar los conceptos existentes ya en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía referidos al buen gobierno y a la recta administración del Estado, otro fenómeno, como digo, que motiva o empuja al legislador, no solo autonómico sino también nacional, como luego veremos, a regular o tratar de buscar soluciones a esos problemas, a esos fallos de la administración pública, de la administración política, es el hecho de que han aparecido nuevas formas de comunicación humana. Es decir, han aparecido nuevas formas de interrelación entre el individuo. Sobre todo como consecuencia de la sociedad de la comunicación, como consecuencia de la comunicación vía Internet, como consecuencia de la comunicación a través de móviles de última generación, como consecuencia de la aparición de los tablets, etcétera, y sobre todo como consecuencia de la aparición de las redes sociales, tales como Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera. Es decir, de alguna forma podemos aventurar o podemos señalar que la aparición de estas nuevas formas de relación humana que dan lugar a la rápida conexión entre personas con intenciones o inquietudes comunes, podemos decir que esta celeridad de las relaciones interpersonales inciden, podemos decir, en, de alguna forma, aunque sea, en la comprensión clásica, sobre todo del derecho fundamental de reunión y del derecho fundamental de manifestación, recogidos en el artículo 21 de la Constitución. Es decir, no quiero decir que haga falta una revisión o una reforma de los conceptos constitucionales referidos a estos derechos fundamentales, pero sí se requiere de alguna manera una reflexión serena sobre la virtualidad o las posibilidades que subyacen en este tipo de comunicaciones, sobre todo a efectos de integrarlos como formas de participación del ciudadano en la vida económica, en la vida social, en la vida cultural y económica del Estado, como establece el artículo 9 de la Constitución. ¿De acuerdo? Por tanto, estos son los dos grandes ejes que, desde mi punto de vista, deben mover la creación de una ley en pro del buen gobierno, en pro de la recta administración del Estado. Hay que decir, en este sentido, que algunas comunidades autónomas ya lo han hecho, es decir, ya han tratado de normar, ya han tratado de buscar vías de adaptación de su comprensión del derecho de participación ciudadana teniendo en cuenta estos nuevos fenómenos. Por ejemplo, la propia ley 4/2006 de buen gobierno y buena administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por ejemplo, también la ley 4/2011 de buen gobierno y buena administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Y, por ejemplo, la ley foral 11/2012 de gobierno abierto y transparencia administrativa de la Comunidad Autónoma de Navarra. Bien, estas normas de alguna manera se mueven en conceptos básicos, genéricos, comunes. Por ejemplo, búsqueda del interés general, proscripción del interés propio, búsqueda de objetivos de austeridad, de contención del gasto, de ejemplaridad, de honestidad. Es decir, conceptos genéricos que luego se desarrollan en esos propios textos normativos y que aún necesitan desarrollo, obviamente, reglamentario y perfilación normativa adicional. Ahora bien, para evaluar estas normas, de una forma global, de una forma somera, las propuestas que realizan este tipo de normativas se pueden agrupar en dos grandes prismas genéricos, a efectos, como digo, de su evaluación y de su examen. En primer lugar, sobre la base de su sentido último y finalista, ahora explicaré qué quiero decir con esto, y sobre la base de su contextualización, es decir, de la contextualización de la norma dentro del panorama
o de la perspectiva político-constitucional, social y económica en la que nos encontramos. En primer lugar, a efectos de evaluación de este tipo de normativas, como digo, sobre la base de su sentido último y finalista. Yo creo que, en este sentido, el artículo 3 de la propuesta de gobierno abierto de la Comunidad Autónoma de Extremadura es muy explícito y muy revelador en este sentido. Es decir, ¿qué nos dice el artículo 3 de la propuesta? El deber de la Administración de proseguir de búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, de alguna forma bastante similar a lo que establece el artículo 4 de la ley 11/2012 de la ley foral de la comunidad de buen gobierno de la comunidad autónoma de Navarra. ¿Qué es lo que quiere esto decir? Pues que de alguna forma tanto la propuesta de la comunidad autónoma de Extremadura como las normas que he citado buscan el refuerzo del derecho, de una serie de derechos que, como digo, tienen su germen en la Constitución Española de 1978 y en el propio Estatuto de Autonomía. ¿Cuáles son esos derechos? Pues, en primer lugar, derecho de acceso del ciudadano a los datos administrativos, a la información administrativa, a los registros administrativos. Segundo lugar, derecho de transparencia, sobre todo transparencia en orden a cuestiones de contratación pública, en orden a subvenciones, designación de cargos públicos, en materia de urbanismo. Y, en tercer lugar, derecho de participación de los ciudadanos en la vida política, social, cultural, económica de la comunidad autónoma. Es decir, estas normas, a través de esos principios generales que hemos citado anteriormente, pero sobre todo a través de la perfilación de esos derechos concretos, lo que busca de alguna manera es facultar un mayor control político, un mayor control de los actos de gobierno y de la administración de la comunidad autónoma. Es decir, a través de una mayor proyección de esos derechos se busca soluciones a la problemática de la desviación de poder, de la arbitrariedad y de la corrupción. Es decir, de alguna manera, estas normas y la propuesta de ley de gobierno abierto de la Comunidad Autónoma de Extremadura tienen la convicción de que a través de una mayor publicitación de los actos políticos, de los actos de la Administración, se puede debilitar la opacidad de los actos de los poderes públicos, la opacidad de los actos administrativos, que de alguna forma se entiende que son el caldo de cultivo ideal en el que puede surgir casos de corrupción política. Este es el sentido último y finalista de, desde mi punto de vista, de la propuesta de gobierno abierto de Extremadura y, por añadidura, de sus antecedentes legislativos que he citado en los casos de Galicia, en los casos de las Islas Baleares y en el caso de Navarra, por poner unos ejemplos concretos. Es decir, en primer lugar, búsqueda para que no se produzcan situaciones de opacidad de los actos administrativos, de los actos políticos, porque de alguna forma la opacidad de los entramados de poder da lugar a, o puede dar lugar con mayor facilidad, a casos de desviación política, a casos de arbitrariedad y a casos de corrupción. Eso con respecto, como digo, a el sentido último y finalista de la norma. Respecto, por otro lado, respecto a la contextualización de este tipo de normas en la situación político-constitucional, en la situación social y en la situación económica en la que nos encontramos. Es decir, en primer lugar, la norma, la propuesta, surge con la intención de regular una situación
que podemos decir per se democrática. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma, estas normas se apoyan sobre todo en la intención de buscar vías nuevas de participación del ciudadano en la vida política, en la vida democrática, en la vida cultural y económica de la comunidad autónoma. Pero esto no debe interpretarse como si en nuestro Estado constitucional hubiera déficit de participación democrática. Es decir, desde mi punto de vista, la concreción o la perfilación que realizan estas normas del derecho de participación tiene unos fines concretos, que son, sobre todo, aumentar el grado de participación del ciudadano en una sociedad per se, lo repito, democrática, y también, sobre todo, buscar que el ciudadano tenga ciertas facultades de control de la política del gobierno, de la política administrativa en la comunidad autónoma. Es decir, a través de la participación del ciudadano lo que se busca es que tenga mayor grado de participación también en el control de la actividad política, de la actividad administrativa de la comunidad autónoma. Pero sin que esto se pueda comprender como un sustitutivo del derecho de participación política reconocido en nuestro sistema. Es decir, como todos sabemos, el derecho de participación política se reconoce en el artículo 6 de nuestra Constitución, sobre todo a través del reconocimiento del papel que juegan los partidos políticos en nuestra sociedad, al cual se pueden adscribir todos los ciudadanos, o cualquier ciudadano, en régimen de igualdad. Es decir, nuestro sistema de participación política parte del reconocimiento de los partidos políticos como elemento fundamental para la manifestación del pluralismo político, pero también se constituye a través de otros medios, como puede ser el reconocimiento de los sindicatos, el reconocimiento de las asociaciones empresariales, el reconocimiento del derecho de reunión pacífica y sin armas, el derecho de manifestación, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga. Derechos que en nuestro ordenamiento se reconocen en un nivel igual que en otros países de nuestra órbita europea, incluso si cabe, en algunos casos, con mayor profundidad. También nuestro sistema de participación política se nutre a través del reconocimiento de la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda presentarse a las elecciones, a través de lo que establece el artículo 23. Es decir, el reconocimiento del derecho de participación política de todos los ciudadanos, directamente o por medio de representantes, nos dice el artículo 23. Pero también a través de otras vías, como puede ser la posibilidad de presentarse como elegible o elector a las Cortes, del artículo 68 de la Constitución, la posibilidad de remitir escritos a las Cortes, individual o colectivamente, y sobre todo a través de la posibilidad de presentación de iniciativa legislativa popular. Consecuentemente, ¿a dónde quiero llegar? Quiero decir que la elaboración de este tipo de normas, que se apoyan sobre todo en la posibilidad de aumentar el nivel de participación ciudadana, no puede dejarse entrever como si fuera motivado por una especie de déficit de sistemas de participación de nuestra sociedad democrática, cosa que no es así, como demuestra la propia Constitución, como demuestran la normativa de desarrollo de estos conceptos que he designado. Esto en primer lugar. Y estos métodos de participación, que son refuerzo del método de participación democrática reconocido en la Constitución, son complemento, no pueden ser en ningún caso sustitutivo de aquellos órganos que gozan de legitimidad democrática directa, como en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo son la Asamblea Legislativa y, en su caso, los órganos de gobierno, la Junta de Extremadura, por un lado, que ostentan la capacidad legislativa,
y la capacidad ejecutiva y la potestad reglamentaria, y cuya legitimidad viene dada directamente a través de elecciones libres por sufragio universal, tal y como establece la propia Constitución y la normativa electoral. Esto por una parte. Por otro lado, contextualización de la norma en el marco social. Podemos evaluar este tipo de normativas también sobre la base de su posibilidad de implantación dependiendo de determinados parámetros sociales. Es decir, desde mi punto de vista, por ejemplo, uno de los problemas más importantes de los que adolecen las sociedades actuales es la excesiva valoración que se da al dinero y a la capacidad adquisitiva del sujeto. Es decir, de alguna forma hay una sensación como si el individuo solo valiera dependiendo de la capacidad adquisitiva, dependiendo de la capacidad económica que el sujeto tenga. Esta comprensión de sobrevaloración del dinero y del fenómeno económico, de alguna manera, también subyace o tiene un trasfondo en el fenómeno de la desviación política y en el fenómeno de la corrupción política. Es decir, la mayoría, podríamos decir incluso, de los casos de desviación política vienen particularizados en casos de enriquecimiento indebido del servidor público. Por tanto, la norma en este sentido debe ser ambiciosa. Debe ser ambiciosa y buscar revertir esta situación o esta comprensión anómala del sujeto en la sociedad. Y lo hace. Y así se puede observar, por ejemplo, en el proyecto de gobierno abierto de la comunidad autónoma de Extremadura. Porque recepciona una serie de valores éticos, morales, que de alguna manera pueden ayudar a subvertir o a debilitar esta comprensión del sujeto en la sociedad. Valores como, por ejemplo, honestidad, sencillez, servicio público, trabajo ético. Incluso podíamos apelar a ese concepto tradicional que viene a afirmar la virtud del cumplimiento del deber o la satisfacción del cumplimiento del deber. Esto por una parte. También forma parte de la contextualización social de la norma el hecho de que efectivamente este tipo de normas vienen a buscar ahondar en ese derecho que hemos citado que consiste en conseguir que el ciudadano tenga mayor accesibilidad a los documentos públicos, a los documentos políticos, a los documentos administrativos. No obstante, la comprensión de publicitación de este material de forma masiva, como por ejemplo podemos observar en la página de gobierno abierto de la comunidad autónoma del gobierno de Navarra, Irakia, en la página web, la publicitación masiva de este tipo de documentación y la intención de que el sujeto tenga una interconexión directa con instancias de poder, con instancias administrativas, de una forma muy abultada, tiene dos facetas. Efectivamente, por un lado, propicia la participación, sobre todo a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Pero no debemos olvidar que hay un gran sector de la sociedad que no tiene un igual acceso a este tipo de intercomunicación o a este sistema de comunicación o a este tipo de redes sociales. Podemos citar el caso de la tercera edad. Es decir, no todas las personas, o incluso diríamos que la excepción de los miembros de la tercera edad son aquellos que están duchos en este tipo de sistemas de comunicación. Pero es que, además, hay que tener en cuenta que la relación a través de estos sistemas de comunicación, de estos sistemas de redes sociales, requieren, en cierto sentido, que el individuo se vaya desnudando progresivamente cara a los demás participantes en este tipo de redes sociales. Es decir, de facto,
por la propia esencia de este tipo de sistemas de comunicación, el individuo tiene que ir poco a poco aportando mayor información propia, mayor información personal, que, y esto es lo importante, muchas personas no están dispuestas a sufrir. Es decir, no todas las personas están dispuestas a participar en este tipo de redes sociales en detrimento de su intimidad, entre los cuales, por difícil que pueda parecer, me encuentro. Lo mismo que mi mentor en la Universidad Complutense, lo mismo que mi maestro en la Universidad de las Islas Baleares. Es decir, hay mucha gente que, aun pudiendo estar integrado en este sistema de redes sociales, la realidad es que no están dispuestos a desnudarse progresivamente cada vez más a los demás participantes en este tipo de redes sociales por cuestiones de tipo personal y de cuestiones de tipo de intimidad. Por tanto, cuando este tipo de sistemas o se pulsan este tipo de medios para tratar de averiguar la voz de la calle, podríamos afirmar, se puede obtener, sin duda alguna, un parámetro de valoración de la voz de la calle. Pero obviamente no se consigue un parámetro pleno. Por mucho que estemos en la sociedad de la comunicación, por mucho que nos encontremos en la sociedad de los móviles de última generación. Es decir, obtenemos, sin duda, un parámetro, sobre todo determinado por aquellos individuos duchos en este tipo de comunicaciones y por aquellos individuos que tienen intención de participar en este tipo de comunicaciones. Con lo cual, en la valoración que podemos sacar de este tipo de medios es relativa. Es importante, yo no, eso no lo discuto, pero debe de relativizarse en algunos aspectos. En tercer lugar, otra problemática que podemos apreciar en este tipo de normas es en referencia al deber de simplificación de los trámites administrativos. Es decir, todos conocemos el caso de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de procedimiento administrativo común y régimen de las administraciones públicas. Es decir, precisamente esta norma, en su artículo 3, ya recoge el principio de transparencia de las administraciones públicas. Pero bien, esta norma prevé que el administrado no tenga que suministrar documentos que ya obren en poder de la administración actuante. Se supone que es un derecho del administrado. Ahora bien, mi experiencia personal, en muchas ocasiones, me dice que, contrariamente, en muchas ocasiones, tengo que presentar nuevamente copia de documentos que ya he presentado ante la misma administración, o cuando no, tengo que presentar documentos que incluso ha generado esa misma entidad administrativa. Por tanto, es muy difícil el objetivo de simplificación de trámites, sobre todo en una cultura administrativa como la nuestra, como también ocurre en nuestra administración judicial, que se basa sobre todo en cartapacios, expedientes, en formato de papel. Y, por tanto, desde este punto de vista, me arriesgo a decir que un objetivo de simplificación de trámites administrativos solo se puede lograr en un nivel considerable a través de la desregularización de ciertas cuestiones, de ciertas materias que afectan al administrado. Es sin duda una posición utópica en el régimen en el que nos encontramos, pero debe de empezar a reflexionarse sobre esta afirmación. Finalmente, contextualización respecto a la situación económica en la que nos encontramos. Es decir, evaluación de la norma de acuerdo al contexto económico en que nos encontramos.
en una situación de crisis económica, en una situación de aumento de la mendicidad, en una situación de aumento de la precariedad laboral, en una situación de aumento del desempleo, en una situación de aumento de personas que viven en un régimen económico de subsistencia. De lo que se trata es de buscar fórmulas y revisiones legislativas que se adapten a las situaciones, al contexto económico actual, y cumplan sus objetivos a través de un uso milimetrado y absolutamente correcto de los caudales públicos. ¿Qué quiere esto decir? Que efectivamente existe un deber de las administraciones públicas a nivel estatal y a nivel de las comunidades autónomas de implementar aún más los derechos que hemos citado. Derecho del administrado de acceso a la documentación administrativa, derecho a la transparencia y derecho a la participación. Pero la implementación de esos derechos se tiene que intentar realizar procurando evitar la creación de estructuras administrativas que de alguna manera solapen las actuaciones o las funciones de otros órganos administrativos y que puedan suponer un dispendio importante en la hacienda o en los medios dinerarios de la comunidad autónoma. Es decir, ni que decir tiene que sería muy contradictorio que una norma propugnase la prosecución de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y a la par, incoherentemente, esa norma estableciera nuevas estructuras de poder, nuevas estructuras administrativas, nuevos cargos políticos, más gasto y, consecuentemente, mayor carga impositiva que revierte en el contribuyente. Es decir, desde mi punto de vista, de lo que se trata, dada la circunstancia, la coyuntura en la que nos encontramos, es no de hacer más con más, sino de hacer más con menos. Porque se puede entender que hacer más con más es sinónimo de gasto. Y sinónimo de gasto, de alguna forma, en la coyuntura en que nos encontramos, es actuar no tan a favor, desde mi punto de vista, del contribuyente, cuya mayor problemática actual es su situación económica. Finalmente, y a modo de conclusiones, voy a tratar de sintetizar algo, como digo, a la manera de Advocatus Diaboli. Voy a tratar de sintetizar algunos aspectos que me llaman la atención de la propuesta de ley de gobierno abierto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En primer lugar, me ha llamado bastante la atención la creación de un Consejo de Extremadura de Ciudadanos y Ciudadanas, del artículo 39, que de alguna forma es uno de los hechos que más caracteriza la norma si la comparamos con la normativa autonómica que hemos citado. Bueno, ya he dado mis impresiones respecto a la necesidad de que, efectivamente, es un deber del poder político, es un deber del poder legislativo implementar el derecho de participación del ciudadano en la vida política. Ahora bien, en ningún caso este reconocimiento tiene que dar a entender o dar a presuponer que se requieren nuevos sistemas de participación porque nuestro sistema adolece de déficits de participación. Es decir, debe quedar muy claro que
esta circunstancia no es real. Debe quedar claro que la renovación, el refuerzo, el complemento de las fórmulas de participación del ciudadano son para refortalecer la comprensión del sistema de participación ciudadana contenido en la Constitución y, por otro lado, también para evitar esas situaciones no queridas de desviación del poder político y de corrupción política. Eso en primer lugar. Es decir, debemos de entender, desde mi punto de vista, que los órganos legitimados democráticamente son la Asamblea, son la Junta, que son aquellos órganos que han sido elegidos democráticamente directamente por los ciudadanos de la comunidad autónoma. Por tanto, este órgano no puede asumir o no puede dar a entender que va a asumir, aunque sea colateralmente, alguna de las funciones que directamente han sido atribuidas por el Estatuto de Autonomía a la Asamblea o a la Junta de Extremadura. Porque estos órganos gozan de legitimidad democrática directa. Eso en primer lugar. También, en segundo lugar, me ha sorprendido la composición de este órgano. Es decir, el artículo 39 de la propuesta habla de una forma muy genérica del hecho de que este órgano lo van a componer los colectivos ciudadanos y aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran integrarse en este ente. Es decir, desde mi punto de vista es demasiado confusa esa fórmula de concepción de este órgano. ¿Ya? A mayor abundamiento habría que hablar de las funciones que le atribuye la ley de gobierno abierto. La principal función que se le atribuye a este órgano es la de ser garante de los conceptos contenidos en el título tercero de la propuesta, lo cual, de alguna forma, tiene un encaje dificultoso, por cuanto el título tercero se refiere precisamente al derecho de participación y los únicos entes que tienen reconocida la posibilidad de ser garantes de los derechos que la Constitución o de otra forma los estatutos reconocen son sobre todo el Tribunal Constitucional, los tribunales y los órganos judiciales, de acuerdo a lo que establece el artículo 117 de la Constitución. Es decir, además, la concepción de esa función se hace de una forma excesivamente abierta, de tal manera que se pueda dar el caso de que el propio Consejo de Extremadura de Ciudadanos y Ciudadanas llame a capítulo a la Asamblea de Extremadura o al Gobierno de Extremadura, órganos ambos que están legitimados democráticamente, cosa que no, en el proyecto que yo he visto no ocurre con el órgano con el Consejo de Extremadura de Ciudadanos y Ciudadanas. Desde una teoría pura constitucional es paradigmático que un órgano sin legitimidad democrática directa pueda presionar o tenga facultades para incidir en las decisiones del legislativo o del ejecutivo, que son órganos, al fin y al cabo, elegidos democráticamente. Estoy hablando desde un plano puramente teórico, desde un plano puramente doctrinal. Yo simplemente digo mis reflexiones, las dificultades que se pueden entender, que se puede encontrar uno a través de este texto normativo. Desde luego, en ningún caso estoy diciendo mi opinión. Estoy diciendo mi concepción jurídica de un determinado ente. Por otro lado, si aplicamos la pauta de evaluación de la norma que he realizado anteriormente,
sobre todo en relación a la contextualización de las normas en el ámbito económico, hay que decir que, dada la fórmula en la cual se conceptúa este órgano, es decir, sus componentes, con una amplitud tan brutal, cuando además el propio artículo 39 prevé que este órgano será dotado de los medios personales, materiales y técnicos necesarios para que lleve su función a cabo, si aplicamos la pauta de contextualización de la norma en el panorama económico actual, nos encontramos que de alguna manera puede suponer un gasto adicional excesivo. Es decir, desde mi punto de vista, se deben de buscar vías, en todo caso, para la creación de este tipo de órganos, al menor coste posible. Una anterior versión que he visto colgada en la página de la Asamblea decía un número de miembros de 66 del Consejo. Desde mi punto de vista, es del todo excesivo. Es del todo excesivo. Partiendo de una regla de contextualización de la norma, como digo, en la coyuntura económica en la que nos encontramos. Supone la creación de un nuevo ente, de una nueva estructura administrativa. Con lo cual, supone nuevos trámites, nuevos cargos públicos, nuevos cargos políticos, y en el fondo, desde mi punto de vista, contradice el espíritu de la norma. Esta es mi humilde opinión. Otra cuestión que me ha llamado la atención de la norma es la ausencia de medios de control de los principios que se desarrollan en la propuesta de gobierno abierto. Es decir, si no se interponen o si no se crean medios de sanción para los casos de incumplimiento de los preceptos que contiene la propuesta, obviamente nos vamos a encontrar con que la propuesta queda reducida a mera declaración de intenciones. Con lo cual, se frena el efecto práctico de la propuesta. Es decir, la ley 4/2011 de buen gobierno y buena administración de las Islas Baleares ha establecido un sistema de sanción mínimo, casi imperceptible. ¿Cuál es? Reforzar los métodos de control político en las cámaras. ¿Cuál es? Reforzar el régimen de incompatibilidades de tal manera que la infracción del deber del miembro del gobierno de plena dedicación al cargo o de inhibición en circunstancias que le puedan favorecer económicamente supone la aplicación del régimen de la ley de incompatibilidades de los miembros del gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Eso por un lado. Más allá llega, obviamente, la ley foral 11/2012 de buen gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra, que ha establecido un título entero dedicado a la protección o a la instauración de cauces de cumplimiento de los preceptos que la norma determina, tanto judiciales como extrajudiciales y administrativos. En primer lugar, abre la vía de recurso ordinario para casos en los cuales el ciudadano piense que se han vulnerado alguno de los derechos contenidos en la ley foral 11/2012. En segundo lugar, abre la vía del contencioso administrativo, por las mismas razones. Abre la vía de queja ante el defensor del pueblo de la Comunidad Autónoma de Navarra. Y abre la posibilidad de reclamación ante la propia administración que ha realizado el acto lesivo de la ley foral Navarra. Eso por un lado. Y más allá llega todavía más el proyecto en tramitación de ley de transparencia y buen gobierno que está ahora mismo elaborándose en el Congreso de los Diputados, que ya elabora un número exhaustivo de infracciones que se van a catalogar desde muy grave a leve y cuyo incumplimiento prevé sanciones que van desde la amonestación hasta la obligación de devolución de cantidades indebidamente obtenidas en caso de corrupción.
ahí tenemos una serie de ejemplos. También me sorprende que la ley no contenga incentivos para premiar la actuación de aquellos funcionarios de todos los niveles que destaquen por su conducta ética, su conducta recta en el cumplimiento del servicio. Es decir, por ejemplo, la ley 4/2011 de buen gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares prevé premios honoríficos, no de carácter económico, para premiar a aquellas personas, a aquellos entes que se hayan destacado por la calidad del servicio ofrecido al administrado. Premio de calidad de excelencia al servicio público, un concepto de este tipo, es el que alberga la ley Balear. Por tanto, no sería arriesgado pensar o reflexionar sobre la posibilidad de instaurar métodos o premios formulados ex novo. Yo he leído en algún lugar que existe la medalla de Extremadura. Se pueden crear otros métodos para premiar la actitud del servidor público cumplidor o de aquellas labores que favorezcan la participación del ciudadano, la implementación del derecho de transparencia, del derecho de acceso a los documentos públicos. Y de la misma manera se podría pensar en algún tipo de penalización simbólica del sujeto que ha sido condenado por desviación de poder, por corrupción, por tráfico de influencias, por prevaricación. Quizás, yo puedo proponer una idea, las poblaciones siempre pueden hacer una declaración de non grata de un sujeto. El Tribunal Constitucional entiende en su sentencia, me parece, 185/1989, que este tipo de posibilidades no es contraria o no lesiona de forma excesiva el derecho al honor del artículo 18 de la Constitución. Pues bien, simplemente estas son mis reflexiones. Y no quiero que se me evalúe desde un punto de vista pasional, sino simplemente, como he dicho desde el principio, tratando de cumplir una figura de advocatus diaboli, de abogado del diablo, y tratando de analizar, no de una manera exhaustiva, como he dicho también al principio, sino sí un poco puntillosa la propuesta desde un plano estrictamente jurídico. Muchas gracias por escucharme y estoy a su disposición. La de hacer menos, hacer más con menos, que no me salía, y es que ha sido precisamente objeto de un lema de un consejo de gobierno extraordinario que hemos tenido este fin de semana, y claro, con una carga política importante. Entonces me miraban como diciendo, como si yo te hubiera dicho algo, pero es fruto obviamente de la coincidencia y de la casualidad. En fin. Sí, Víctor. Bueno, vamos a ver. Como no tenemos presidente, una de las cosas de esta comisión positiva, no existe un presidente que vaya dando la palabra, en todo caso yo hablo como representante de Izquierda Unida. Yo ya sabéis que lo de más con menos siempre ha sido una frase que presupuestaria y matemáticamente me resulta insostenible. Pero bueno, por mucho que se quiera, si tienes menos, haces menos. Pero bueno, al margen de esa pequeña disquisición o debate que solemos tener aquí entre los grupos políticos y fundamentalmente con los miembros del gobierno,
me centro un poco en la intervención, agradecerte tu presencia en la misma y la información que has ido dando, que nos servirá de aquí a la tramitación que aún se tiene que dar en la Asamblea del propio proyecto de ley. Algunas cosas, ¿no? Algunos apuntes que yo añadiría y algunas referencias a lo que has dicho que interpretaría desde nuestro punto de vista. Nosotros efectivamente hemos pretendido mediante esta ley luchar contra dos formas de gobierno que ha habido hasta ahora, que se ha hecho porque no había otros mecanismos, porque se concebía así el ejercicio del poder delegado que nos conceden los ciudadanos. Uno era la opacidad evidente que había en la administración pública. Nosotros somos una de las naciones que más tarde se incorpora a eso que se ha llamado el derecho a la información, el derecho a saber los salarios de los altos cargos, de los miembros del gobierno, de los diputados. Eso que era tan normal en otros países del entorno, aquí ha sido o supone una dificultad tremenda. Por poner un ejemplo concreto y evidente, en Inglaterra todo el mundo sabe el patrimonio, el dinero y cómo se distribuye, cómo se gasta de la Casa Real. Sin embargo, aquí eso aún sigue siendo un aspecto, digamos, imposible de acceder por parte de un ciudadano. O los salarios públicos se conocen perfectamente en Francia, en Inglaterra, en otros países del entorno. Aquí, ahora ya sí, se han empezado a conocer, se han empezado a publicitar, pero llegamos con retraso. Y esa opacidad y esa arbitrariedad que se ha producido genera corrupción, sin ningún género de duda, en aquellos que quieren serlo, obviamente, una minoría, pero que lo hay y que el sistema los favorecía, y sobre todo, que era lo que a nosotros nos preocupaba, provocaba el alejamiento de la ciudadanía respecto a sus representantes. Probablemente en el cambio que se está produciendo en este país, en esa concepción, tiene mucho que ver el hecho de la implicación cada vez mayor de la ciudadanía en los asuntos públicos. Si hace 15 años el cuarto poder eran los medios de comunicación, hoy son los medios de comunicación cada vez más limitados y los ciudadanos. Es inconcebible, hace 15 años era inconcebible que un ciudadano con un aparato tecnológico pudiera captar cualquier agresión a la ley o cualquier conducta delictiva o cualquier comportamiento no ético y que se pudiera difundir de manera masiva. Hoy en día, como decía un clásico, todos los ciudadanos son periodistas. Cualquier ciudadano que tenga un medio que tenga un móvil con cámara puede dejar constancia de una agresión, la que sea. Entonces, en ese sentido, ha cambiado mucho las relaciones entre política y ciudadanía. Y nos obliga a los legisladores a crear mecanismos, a crear normas, a crear leyes que se adapten a esa realidad, a una ciudadanía que ha ido por delante, que ha ido reclamando transparencia, que tiene instrumentos para reclamarlo y que pide normas que lleven a efecto esa transparencia. Bien. Yo sí considero, sin embargo, yo ahí discrepo, yo sí considero que esta ley y las que se están haciendo vienen a cubrir un déficit democrático. Nosotros sí tenemos un déficit democrático en el ordenamiento constitucional que se hizo hace 30 años. En la última comisión, el letrado hablaba de los partidos políticos como mecanismo de participación. Efectivamente, el concepto original hace 30 años de la participación ciudadana preferente y prioritaria era a través de los partidos políticos y además de los partidos políticos de masas, es decir, con una militancia muy importante que participaba no solo para elegir a sus candidatos sino para hablar de política, y era el mecanismo central de participación de los ciudadanos hace 30 años en política, los partidos políticos. Y el segundo mecanismo de participación prioritaria, por ejemplo, en el mundo laboral, los sindicatos, en el mundo empresarial, las asociaciones de vecinos, los colectivos. Esa era la segunda vía de participación, partidos políticos y colectivos organizados. Pero lo que ha habido, el cambio que ha habido sustancial en los últimos 10 años, es que muchos ciudadanos exigen participar sin tener una adscripción, ni política ni asociativa. No quieren tener la cobertura de un ente organizado. Quieren participar como tal, como ciudadano, independiente, libre, solo él. Pero quiere participar.
quiere acceder a la información, quiere poder hacer propuestas, pero no quiere hacerlo a través de la cobertura, por ejemplo, de un partido o de una organización. Los partidos hemos cambiado nuestro papel en los últimos 30 años. Los partidos hoy no son lo que eran hace 30 años cuando diseñaron la Constitución, incluso el propio concepto de partido de masa se ha ido diluyendo progresivamente. Y también tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y en ese sentido, nosotros queremos cubrir ese déficit, reconocer al ciudadano como tal el derecho que tiene a participar. Primero el derecho que tiene a la información y luego el derecho que tiene a la participación. Hay un segundo déficit democrático evidente que, se por desgracia, no lo soluciona esta ley y no lo podemos solucionar en este marco, que yo ya lo he dicho también en todas las comisiones e insisto en ello para ver si soy capaz de convencer a los dos partidos responsables del mismo, que es la ley electoral, es evidente. El sufragio es libre y universal, sin ningún género de duda, pero la traslación de la decisión ciudadana libre y universal se corrige. Aquí se pueden optar por dos modelos, un modelo mayoritario y presidencial. Normalmente los modelos presidencialistas son modelos mayoritarios, no pueden ser de otra forma, por lo tanto, quien tenga todo se lo lleva, quien gane por un voto se lo lleva, no hay más remedio. Pero nuestro modelo es teóricamente proporcional y sobre todo parlamentarista. Sin embargo, la ley electoral que tenemos corrige esa proporcionalidad, la modula, introduce, impide que lo que eligen los ciudadanos se represente fielmente en las instituciones, mediante la ley DOM, mediante las distintas barreras de acceso a la representación que se pone, el 5%, el 3%, el que sea. Es decir, no hay, por lo tanto, una traslación fija y fiel del voto de un ciudadano a una institución, y eso se puede comprobar, por ejemplo, cogiendo los porcentajes de votos que tenemos cada partido político y cómo estamos representados en la Asamblea de Extremadura. En este caso, el Grupo Parlamentario Popular está sobre representado, el Partido Socialista está sobre representado, Izquierda Unida está infrarrepresentada. Los tres diputados de Izquierda Unida no representan el 5% de los votos, el 5,3% de los votos o el 6% de los votos. Es el 4,1. Y así se iría viendo en cada una de las instituciones, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, eso es una disquisición dicha aquí, pero que obviamente esta ley no cambia porque no es competencia nuestra, por desgracia. Decía antes que nosotros hemos insistido mucho en el derecho a la participación y a la información. Y yo voy a partir de una verdad de perogrullo. Primero, que los derechos no implican una obligación, eso es obvio. Y sobre todo, que tampoco se deben vincular al ejercicio mayoritario o minoritario por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, tener derecho a la participación no significa que uno esté obligado a participar. En algunos países sí. En algunos países, por ejemplo, el derecho al voto es obligatorio. Aquí decidimos, en mi opinión, de manera acertada, que no. Que es un derecho y, por lo tanto, no debe implicar obligación. Pero el derecho a la información, por ejemplo, debe existir con independencia de que lo soliciten muchos o pocos ciudadanos. Ese ha sido a veces un debate que los legisladores hemos tenido a lo largo de los últimos años acerca de si los ciudadanos realmente quieren, si los ciudadanos realmente quieren participar, si realmente quieren hacer uso de la información. Pero ese no debería ser el debate. El derecho a la información debe estar ahí con independencia de que ningún ciudadano haga uso de ello. Pero tienen el derecho a saber el salario, repito, de un alto cargo. Aunque al final los que se metan en la página web o los que soliciten la información sean una minoría, pero ese derecho debe existir ahí. Un concepto además también que es importante y que se tiene que tener presente. Hablabas del derecho a la intimidad de un ciudadano, eso es evidente, los que no quieran utilizar las redes sociales, eso es evidente. Sin embargo, el representante político, y coincidirás conmigo, no tiene derecho a esa intimidad, ni tiene derecho ni debe. Yo puedo poner un ejemplo claro y evidente. Yo tengo dos móviles, mi móvil personal y el móvil de la Asamblea de Extremadura. ¿Cuánto me gasto en mi móvil personal? No lo tiene por qué saber nadie. ¿Cuánto cuesta el móvil de la Asamblea de Extremadura? Sí lo deben saber los ciudadanos, porque lo pagan ellos. Es decir, esa es la gran diferencia, o cuánto cobro, o si realizo viaje en representación de la institución, cuánto cuestan, en este caso cero. En fin, todo eso debe saberse
debe saberse por parte de los ciudadanos. Ese derecho a la intimidad, en el caso de la persona que ejerce un cargo público, lo tiene limitado, limitadísimo, debe tenerlo de hecho, es decir, lo estrictamente personal. Pero todo lo que suponga el uso de dinero público debe conocerlo cualquier ciudadano y valorar en función de eso. Y dos cosas, o tres. El tema de los premios al final se ha introducido, aunque habría que desarrollarlo posteriormente, pero en el artículo 43.2 hemos metido la idea de que se puedan promover el reconocimiento a los órganos y entes que configuren la administración y el sector público autonómico y a las personas que hagan más esfuerzo y consigan mejores resultados en la mejora de los servicios públicos mediante mecanismos de motivación. Lo que no hemos desarrollado, eso ya deberá ser competencia posterior a través del correspondiente reglamento, de una tabla, pues eso, de motivaciones, de premios, de reconocimientos a aquellos que contribuyan al mejor desarrollo de esta ley. El tema, y lo con la segunda cosa, el tema de las sanciones también. Eso precisamente ha sido el debate que hemos tenido una hora antes de tu comparecencia. Hemos hablado acerca de esa debilidad estructural que existe en la ley. Existen dos posibilidades de cambiarlo, bien a través del trámite parlamentario, si los grupos políticos no volvemos a poner de acuerdo, pero esa debería ser obviamente la condición imprescindible para hacer una enmienda, o como el consejero también ha apuntado en su intervención previa, mediante ese código del gobernante o del cargo público, estatuto de autoridades, donde se pueda introducir. En todo caso, deberíamos estudiar las vías para que se pueda introducir ese capítulo o título específico sancionador, porque efectivamente le daría más cobertura y más firmeza a esta ley. Y luego, por último, el Consejo Extremeño de Ciudadanos, que efectivamente es la gran novedad que hay en esta ley. Yo le tengo cierto cariño porque además la idea de que no estuviera limitado la hicimos el grupo. La idea original es de César, el representante del Partido Socialista, con algunos cambios que hemos hecho. Y nuestra idea es conseguir que en una ley se normalice lo que ya hacen muchas comunidades, por ejemplo lo que se hizo en Navarra, donde se convocaba a la ciudadanía, y repito, la ciudadanía, de manera y que puedan participar cualquier ciudadano, por lo que yo decía, porque hay muchos ciudadanos que no se sienten o no quieren estar exclusivamente representados por partidos políticos, o no quieren que ese sea su mecanismo de participación, que quieren tener una relación directa, que participan en la elección. ¿Sí? Sí. Nuestra idea era que eso que se está haciendo en algunas comunidades, convocar a la ciudadanía, presentarles proyectos, discutir con ellos, debatir, que se puedan hacer además propuestas por parte de la ciudadanía a la Cámara Legislativa o al Gobierno. Obviamente la Cámara Legislativa y el Gobierno decidirán, porque para eso es su competencia y son los únicos que pueden finalmente decir sí o no a una norma, y si es sí, en qué condiciones y con qué cambio. Eso no lo puede cambiar nadie. Para eso, además, esta Cámara ha sido elegida por los ciudadanos y ciudadanas, pero sí crear este mecanismo para que un ciudadano, un colectivo, pueda presentar propuestas y, por qué no, presionar incluso a la Administración para que se tenga en cuenta su voz. Yo creo que eso es importante, salvaguardando siempre que al final la decisión la tiene quien la tiene, y eso no lo puede cambiar ningún órgano. Pero sí hemos querido arbitrar ese mecanismo, que va a ser novedoso, que puede ser un fracaso, depende de cómo se gestione, pero que yo creo que si se gestiona bien y de manera inteligente puede ser un órgano de éxito, y que abra esa vía de participación ciudadana en otras comunidades autónomas. Lo dijimos nosotros en las comisiones, no hay por qué tener miedo a fórmulas novedosas. No hemos llegado al asamblearismo pleno y absoluto, que algunos a lo mejor defenderíamos, pero eso probablemente sea difícil, por no decir una quimera hoy en día, pero en todo caso sí un medio, un espacio donde el ciudadano pueda acercarse y
plantear propuestas. El tema del coste es tan básico como tener un sitio donde poder celebrarse esas reuniones. Es decir, no estamos hablando de mantener a gente con salarios ni a responsables exclusivos para eso. Estamos hablando fundamentalmente de asegurar que si va a haber reuniones de la Asamblea o del Gobierno con ciudadanos, se tenga un espacio físico donde poder celebrarlo y unos mínimos medios para que esa reunión tenga efecto. Pero bueno, efectivamente es un tema muy novedoso, un tema único en el orden, me atrevo a decir que un tema único hasta el momento en todas las leyes que se han presentado y probablemente de las que se presenten, pero veremos cómo resulta el ejercicio de ese artículo 39. Bueno, hoy si quieres, César, cierra tú. ¿Vale? ¿Vale? Porque para no seguir el orden que siempre seguimos, porque como aquí habíamos establecido que esta comisión de estudio no permanente del borrador de la ley era una comisión atípica por el formato abierto, no tenía presidencia, no tenía, no se sometía a las reglas establecidas en la normativa que regula las comisiones de la Cámara, por lo tanto, pues bueno, como habrá podido usted comprobar, esto es informal, los grupos parlamentarios realmente no hacemos preguntas en concreto, sino que hacemos una valoración, más bien un debate, porque las comparecencias se acordaron que se articulara como un debate del compareciente con los diferentes grupos parlamentarios. Pues, por lo que a mí respecta, en primer lugar, quiero agradecerle su presencia hoy aquí. Creo que su intervención ha sido muy interesante, porque hasta la fecha todas las intervenciones anteriores, de los comparecientes anteriores, iban encaminadas a explicarnos lo que era o suponía la implantación del gobierno abierto en un sistema democrático. De forma general, pues nos han hablado de los principios que supone el gobierno abierto, de cómo podía implantarse, y sugerencias y opiniones que sin duda alguna han sido muy enriquecedoras en el debate parlamentario, y creo que los grupos parlamentarios hemos tenido el acierto de plasmarlo, y además con consenso, en el borrador de la ley. Yo creo que esta ley va a ser muy importante. Va a ser muy importante, además de porque ya está consensuada por los tres grupos parlamentarios, lo cual creo que es un valor añadido en esta ley, y que va a implantar esa forma de gobierno abierto como nueva forma de relación de la Administración o los gobiernos con los ciudadanos, y además asentada en tres pilares fundamentales que hemos querido plasmar desde el inicio en esta ley, creo que con mayor acierto. Los tres principios fundamentales de los que siempre hemos hablado: transparencia, colaboración y participación. Transparencia como, no ya como implantar el derecho a la información que ya estaba implantado, sino como un desarrollo de ese derecho de información, mejor dicho, de acceso a la información, por cuanto que estamos hablando de que la información pública debe establecerse de forma comprensible, de forma accesible y en formato reutilizable, que creo que eso es muy importante que lo refleje así la ley. Cuando hablamos de colaboración, siempre lo hemos hecho en el sentido de que se aproveche esta información o el conocimiento, o por así decirlo, la experiencia colectiva, para que se consiga un beneficio común, no solo para los ciudadanos, sino para las propias instituciones públicas. Y en el tercer pilar que asentamos esta ley en relación a la participación, también creo que es importante que se conozca y que se valore la opinión de esta ciudadanía, la opinión de, al fin y al cabo, los destinatarios de la ley, que luego, como veremos, hemos plasmado en el Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas de Extremadura. Luego ya me pronunciaré sobre él por seguir el hilo argumental de su intervención. Yo creo que esta ley va a aportar más beneficio que perjuicio. Así por lo menos lo entiendo yo. Yo creo que esta ley va a suponer una mayor confianza en las instituciones y en los gobiernos por parte de los ciudadanos. Es un granito de arena para atajar esa crisis política e institucional que todo el mundo reconocemos que existe. Por lo tanto, creo que eso es un beneficio que hay que destacar. Creo que también la Administración va a obtener mejores resultados a un coste menor con la implantación de este gobierno abierto. También creo que, como otro granito de arena en la lucha
contra esa crisis institucional y política que vivimos actualmente, por cuanto que se van a elevar los niveles de cumplimiento por parte de los gobiernos. No creo que esta ley sea una declaración de intenciones, como luego también me referiré a ello, y también creo, porque así por lo menos lo hemos acordado, en esto sí que estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios, que se va a fomentar la innovación y esta ley va a poner en marcha un tipo de negocio que supone nuevas actividades económicas, que creo que también es importante que esta ley suponga un marco regulatorio mínimo para que eso se produzca en un futuro no muy lejano, evidentemente. Bien, hablaba usted de, porque lo primero lo que he hecho, como habrá podido comprobar, es vender la ley, es vender el trabajo de los tres grupos parlamentarios, que creo que hay que felicitarnos todos los grupos parlamentarios y al Gobierno por el trabajo que hemos desarrollado en esta comisión, que creo que hoy ha finalizado los trabajos, va a ser muy, muy positivo. Usted hablaba de que esta norma se inserta dentro de un complejo normativo que, en la opinión de algunas personas, como la Defensora del Pueblo, decía que no era suficiente para atajar la crisis política e institucional, para luchar contra la desviación de poder y la arbitrariedad. Evidentemente, como le he expresado anteriormente, la norma por sí misma no soluciona esa crisis, pero yo creo que sí contribuye verdaderamente a atajar esa crisis política e institucional, y sí que contribuye a controlar lo que es la desviación de poder y la arbitrariedad de la administración. Pero claro, la norma en sí misma es insuficiente, yo lo reconozco, pero ahora, que es la tarea que va a tocar a todos los grupos parlamentarios, al Gobierno y a los medios de comunicación, es la labor pedagógica que implícitamente conlleva la ley. Aunque no se diga nada en el texto legal, todos los grupos parlamentarios y el Gobierno de Extremadura también así está de acuerdo en que esta ley tendremos que pedirle ayuda a los medios de comunicación para que todos los ciudadanos la conozcan. Porque si establecemos un sistema de gobierno abierto, donde hablamos de transparencia, donde hablamos de colaboración, donde hablamos de participación, y en la propia ley se articulan unos instrumentos para que esos tres principios o conceptos generales se lleven a cabo mediante tales instrumentos referidos en el propio texto legal, y la gente los desconoce, pues prácticamente tenemos una ley inútil. Entonces, creo que ahora lo que toca es una labor extensa, pedagógica, por parte de todos los implicados en esta ley, para que el ciudadano lo conozca. Entonces, mi primera reflexión que quiero compartir con usted, a ver qué piensa en este sentido, ¿cómo considera usted que podría ser más acertado el que los grupos parlamentarios, los medios de comunicación, incluso el propio Gobierno, articulara un sistema que diera a conocer esta ley a todos los ciudadanos en implicación de esa labor pedagógica que refería anteriormente, para hacer en un futuro no muy lejano más efectivo los principios y los conceptos que quiere implementar esta ley como nueva forma de relación de los gobiernos y de las administraciones con los ciudadanos? Dicho esto, también estoy de acuerdo con usted en que estas normas, en general, y la nuestra en particular, van destinadas a aumentar el grado de participación ciudadano, para que el ciudadano tenga un cierto grado de control sobre los poderes públicos, sobre las administraciones o sobre el Gobierno. Yo considero que, efectivamente, no es que exista un déficit democrático. Yo entiendo que no estamos en un déficit democrático, sino que lo que se trata con esta norma no es venir a suplir ese déficit o a sustituir el sistema. No, comparto con usted de que la norma lo que viene es a contribuir en el avance de esos derechos, en el avance de los derechos de participación, de colaboración, derecho constitucionalmente, como usted decía, reconocido en nuestra Carta Magna, y que creemos, por la forma del avance de la sociedad, que no podemos quedarnos anclados en el pasado. Es decir, tiene que haber una evolución por parte de las administraciones, por parte de los gobiernos, que desarrollen estos textos, estos deberes o estos derechos reconocidos en la Constitución, para que, digámoslo así, la administración sea más eficaz y los gobiernos
de igual manera sea más eficiente y más eficaz, se acerque más al ciudadano, y en eso sí que estamos de acuerdo con todos los grupos parlamentarios, en el que efectivamente el gobierno abierto viene a suponer en principio una cercanía de la administración y los poderes públicos del gobierno, en el más sentido amplio de la palabra, con todos los ciudadanos. Por tanto, es lo que la sociedad demanda, pero claro, por otro lado, hay otro sector en el que, como usted decía, existen pero. A esto se le pueden poner pero. Mi reflexión va más encaminada a compartir, o que usted comparta con nosotros, su opinión sobre si estas leyes llegan tarde o llegamos a tiempo, en relación con la pregunta anterior de la labor pedagógica que nos corresponde a todos los actores implicados en esta ley. Es decir, siempre se ha demandado que el legislador va muy por detrás, pero que muy por detrás de las demandas ciudadanas. Yo creo que en este caso quizás vayamos algo por detrás, pero no muy por detrás. Es decir, estamos a tiempo de explicar esta ley, estamos a tiempo de concienciar a los ciudadanos, máxime teniendo en cuenta que en Extremadura hay una población de avanzada edad que quizás nos cueste más a todos los grupos parlamentarios trasladarle los valores que suponen el gobierno abierto, pero no debemos cejar en ese empeño, porque es positivo para toda la sociedad, y por tanto ello también, aunque no quieran manejar las redes sociales o no puedan, también son partícipes de esta sociedad, y nosotros debemos, como nuestra tarea, explicarla. Entonces me gustaría que compartiera con nosotros esa reflexión. Y claro, también decía, el problema que tiene, cuando usted decía que hacía de abogado del diablo, que creo que también está bien esa perspectiva, porque no todos van a ser halagos, todos siempre se tienen que estudiar las cosas desde una perspectiva o un prisma lo más objetivo posible, con pro y con contra. Y creo que cuando usted hablaba de ese sector de la sociedad, principalmente usted lo ha personificado en dos cuestiones: en las personas mayores, las personas que constituyen la tercera edad, como personas que no están duchas en el manejo de la sociedad de la información o de las nuevas tecnologías, y por otro lado, aquellas personas que, aun sabiendo el manejo de las nuevas tecnologías o teniendo conciencia de lo que suponen estas nuevas tecnologías a la sociedad, no quieren, según sus palabras, desnudarse progresivamente en estas redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos integrar a estos colectivos, o cómo podemos explicarles o acercarnos nosotros como parlamentarios a estos colectivos para que se integren en lo que supone la implantación del gobierno abierto? Es decir, ¿cómo podemos combatir este problema? Evidentemente son cuestiones voluntarias. Aquí se hablaba de que efectivamente lo que se está implantando en esta ley son derechos, como decía el compañero Víctor, no son derechos obligatorios, bueno, mejor dicho, no son deberes. Los derechos nunca pueden ser obligatorios, los derechos se ejercen potestativamente o no, y los derechos evidentemente conllevan aparejados deberes, hasta ahí estamos todo el mundo de acuerdo, pero el problema fundamental es que, existiendo este derecho y pudiendo utilizar este derecho, hay personas que voluntariamente no quieren. Pero bueno, eso no es óbice para, como decía el compañero, que la administración, en atención a aquella inmensa mayoría o la mayoría de la sociedad que quiere utilizar los medios tecnológicos y quiere que se establezca una nueva forma de relación por cercanía de los gobiernos con los ciudadanos, el propio poder legislativo establezca los instrumentos necesarios para que eso se produzca. No sé si me explico. Pues bien, me gustaría saber su opinión también al respecto. Y luego hablaba usted de crisis económica. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Las normas que se adopten en la actualidad, todas las normas en general, deben ser conscientes del contexto real en el que nos estamos moviendo, y evidentemente deben cumplir con los objetivos que se marquen esos textos legales. Es decir, nosotros, por hacer una ley, el papel lo soporta todo, pero luego ese papel hay que trasladarlo a la realidad social. Nosotros no podemos prometer a los ciudadanos X si luego no tenemos medios económicos para implementar ese X, porque realmente los estaríamos engañando. Por lo tanto, yo creo que evidentemente todos estos textos normativos deben ir aparejados de dotaciones presupuestarias para que puedan implementarse en la sociedad todas las normas, en este caso el gobierno abierto. Evidentemente no será de hoy para mañana, es decir,
la administración que pretenda implantar todo el gobierno abierto de una sola vez y en dos días, pues es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Por eso yo creo que esta ley es muy acertada en ese sentido, porque, por ejemplo, cuando habla de la apertura de datos, le dice a la administración, oiga, usted tiene la obligación, valga la redundancia, de exponer en formato reutilizable, en un lenguaje comprensible para todos los ciudadanos, toda la información de la administración. De acuerdo, pero se establecen unos criterios de prioridades. Y el propio texto legal dice, pues mira, oiga, abra usted primero los datos de carácter mercantil y de carácter empresarial, que es lo que puede fomentar la generación de empleo, que es lo que puede fomentar los negocios de los que hablábamos aquí, ya hemos debatido en varias ocasiones, Infomediario, al hilo de esta información. Vamos a abrir primero estos datos, después vamos a abrir los datos geográficos, después, o sea, se establece un sistema de prioridades por el propio texto legal, lo que creo que es positivo y que creo que nosotros hemos respetado este contexto social de crisis económica que lamentablemente nos atañe y evidentemente a todos los presupuestos de todas las administraciones públicas. Ahora bien, hablábamos del Consejo de Ciudadanos, que usted creía que no compatibilizaba muy bien la implantación de ese Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas en este texto legal con que precisamente nos adaptáramos a la realidad social presupuestaria en virtud de la crisis económica que nos azota. Bueno, yo creo que en principio podría ser un contrasentido, pero al ciudadano hay que transmitirle que el Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas de Extremadura se ha establecido como un medio de hacer efectiva la participación, pero que en ningún caso va a suponer un coste excesivo para la administración, más allá de, como decía el compañero, un sitio y un lugar en el que la gente pueda expresarse libremente, pueda recoger un informe, enviarlo a sus representantes políticos en la Cámara Legislativa para que puedan debatir sobre los aspectos determinados que los ciudadanos les interesen estando representados en ese consejo. Creo que el Consejo de Ciudadanos, en principio, tiene carácter positivo, pero habrá que ver cómo puede articularse su funcionamiento, su composición, cómo puede articularse la manera de hacer efectiva esa participación y articular los canales de comunicación entre ese Consejo y los que son sus representantes políticos aquí en esta Asamblea de Extremadura. Entonces eso se verá. En principio puede ser positivo, luego puede quedarse en nada, porque claro, decía, es que esto no supone ningún coste para la administración. Efectivamente, la administración puede ceder un local y que los ciudadanos participen, pero claro, nos podemos encontrar con el problema de que ese local que se ceda, por ejemplo, por decir algo, esté en Mérida o esté en Cáceres o esté en Badajoz, pero resulta de que si queremos que se integre en toda la comunidad autónoma de Extremadura, con lo dispersa que es nuestra comunidad, con la dispersión que existe en los núcleos poblacionales de Extremadura, con la diferencia que existe entre las grandes ciudades y el mundo rural, entre la diferencia que puede existir también a la hora de las comunicaciones, me refiero a comunicaciones físicas, entre los diferentes núcleos de población y donde físicamente esté ese Consejo Ciudadano y Ciudadana. Alguien podría preguntarle, oiga, ¿ustedes no se han parado a pensar que si los ciudadanos la participación le cuesta de su bolsillo, igual no participan en ese Consejo Ciudadano y sí que utilizan los medios sociales para participar porque no les cuesta nada? Eso cualquier ciudadano lo puede entender, porque si yo, que vivo en Cáceres, tengo que venir a Mérida a participar en el Consejo y yo tengo que pagar mi desplazamiento, yo tengo que perder de mi tiempo para ello, igual a lo mejor el Consejo Ciudadano no funciona. Entonces, todo eso estará por ver. Todo eso estará por ver. No quiero ser yo un agorero diciendo que no va a funcionar el Consejo de Ciudades, que nadie me tome como tal, pero quiero decir que existen ciertos problemas, que es verdad que cuando los representantes políticos tenemos buenas intenciones y queremos plasmarlo en la ley para acercarnos más al ciudadano, hay veces que logramos el efecto contrario. Hay veces que cuando queremos plasmar con buena voluntad en la ley una cuestión que consideramos positiva para todos los ciudadanos, igual, luego nos llevamos la desagradable sorpresa de que hemos conseguido el efecto contrario. Pero bueno, se verá. Hablaba usted también de sanciones. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que una ley no puede ser, en modo alguno, una declaración de intenciones, porque entonces mejor no haber hecho una ley. Mejor haber hecho un código de conducta o un código de
ético, un código deontológico, por llamarlo de alguna manera con rigor profesional, donde estableciéramos una serie de derechos y de deberes para todos los parlamentarios en beneficio de la ciudadanía o para los deberes públicos de carácter general, y no haber hecho una ley. Una ley, evidentemente, de gobierno abierto, donde estamos hablando de determinados derechos para los ciudadanos y que suponen un deber para la Administración. Todos los incumplimientos de deberes en el mundo del derecho, como usted sabrá mejor que yo, llevan aparejada normalmente una sanción. Luego ya discutiremos el tipo de sanción, si puede ser pecuniaria, si no puede ser, si puede ser de cualquier otro tipo, eso ya lo discutiríamos. Creo que hemos acertado todos los grupos parlamentarios, también esta mañana, la hora previa a su comparecencia, cuando decíamos que es mejor quedarlo fuera de la ley, o bien pudiéndolo insertar, como decía el compañero Víctor, mediante las correspondientes enmiendas, o bien, como ya ha anunciado el consejero, que quiere que se presente, lo ha denominado él, el Estatuto de las Autoridades. Quiere que ahí, porque está directamente relacionado, se pueda implementar una serie de sanciones por el incumplimiento de esta ley. Yo creo que no es muy desacertado, porque al fin y al cabo lo que se trata es que se establezca un régimen sancionador. Y como también el sistema que se va a articular para establecer o aprobar ese Estatuto de Autoridades, a ser posible, va a ser por consenso en comisión con el resto de grupos parlamentarios, tampoco nos parece mala idea que en primer lugar vayamos haciendo una labor pedagógica de la ley, que el personal se vaya concienciando de los derechos y de los deberes que supone esta ley, para cuando esa tarea pedagógica empiece a dar sus frutos en un futuro no muy lejano, podamos establecer el régimen de sanciones que lleva aparejada el incumplimiento de este texto legal en ese anunciado Estatuto de Autoridades. Por lo menos así lo ve mi grupo parlamentario. No sé a usted qué reflexión le merece esa circunstancia. Hablábamos también de incentivo, de que se premie a entes por cumplir eficazmente con el servicio público. Totalmente de acuerdo. Creo que ya le ha dicho el compañero Víctor que está establecido así en la ley. Lo hemos introducido en la hora previa, cuando hemos cerrado el texto legal. Pero tampoco hay que volverse locos con esto. Vamos a ver, yo creo que per se un funcionario público, una autoridad, per se, por ser funcionario o ser autoridad, sabe que tiene que cumplir con sus deberes, sabe que tiene que cumplir con las obligaciones que le impone su cargo. Por tanto, el premiar a una persona porque verdaderamente haga su trabajo es como si premiáramos a un médico porque efectivamente a una persona le cure un constipado. Pues sí, yo se lo agradezco, pero claro, es labor del médico el curar y el sanar. Eso no es óbice para que cuando en medicina se invente cualquier cosa espectacular que suponga un avance tecnológico importantísimo o desarrollo para plagiar una enfermedad, pues a ese médico se le reconozca y se le premie. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que tener cuidado cuando establezcamos esto, desarrollemos cómo se establecen estos incentivos, porque va a parecer que vamos a concienciar a la ciudadanía, como demos premios a todo el mundo, de que lo más normal es que el responsable público o la autoridad no cumpla con los deberes, y al que lo cumple se le incentiva. No, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado cómo se articula esto, porque va a parecer que lo normal es precisamente lo que no es normal. Entonces, creo que hay que tener cuidado. Como también hay que tener cuidado con el sentido contrario, es decir, cuando usted hablaba de sanciones simbólicas. Sanciones simbólicas, yo entiendo que no deberíamos establecer eso en esta ley por una sencilla razón, porque como le decía antes, los cargos públicos y demás funcionarios y el gobierno tiene que ser consciente de su labor y tiene que ser consciente de las obligaciones de su cargo. Y sancionar honoríficamente a alguien, el ciudadano lo va a ver como dice, bueno, esto es como de cachondeo. Si le vamos a decir, no, oiga, mire usted, es que usted se ha portado mal. Yo creo que ahí no aportamos nada. Otra cosa será de que el incumplimiento de los deberes que lleven aparejado a la ley del gobierno abierto no sea un tirón de orejas, sino sea una sanción efectiva cuando la introduzcamos, como le decía, en ese estatuto de autoridades. Por mi parte nada más, quería compartir estas reflexiones con usted. Creo que su comparecencia aporta, como decía, de abogado del diablo, la otra parte y los inconvenientes que pueden suponer el gobierno abierto. No obstante, para cerrar ya su intervención
y la mía. Quiero felicitar desde aquí a todos los grupos parlamentarios por el trabajo que hemos desarrollado en esta comisión, por haber alcanzado un consenso muy importante en esta ley, y quiero felicitar también al Gobierno porque creo que ha aportado mucho en el transcurso de estas comisiones, creo que ha propiciado ese consenso entre todos los grupos parlamentarios, especialmente el consejero, su secretario general aquí presente, y por mi parte nada más, y agradecerle de nuevo su comparecencia. Bueno, yo lo primero, la verdad es que es curiosa esta, la última comisión. Yo primero agradecer al compareciente su intervención. Hay muchas cosas que no comparto, pero sí me ha, y que ahora entraré a reflexionar sobre ellas, pero sí me ha resultado muy curioso y muy interesante. Si nos pusiéramos en la piel o viéramos el vídeo, que ese vídeo no existe, de la primera sesión que tuvimos en esta Cámara, en el que teníamos ciertas discrepancias entre los grupos políticos, entre el Gobierno y tal, en pequeños matices. Y hoy, después de escuchar la intervención de todos los diputados, la intervención incluso del diputado del Partido Popular, vemos cómo ha pasado una cosa muy curiosa y que pasa por primera vez en esta Cámara. Aquí trajimos una ley, o la intención de hacer una ley entre todos los grupos parlamentarios, en el que además empezamos, primero el Gobierno y el Partido Popular defendía que fuera una ley de buen gobierno, y me ha resultado muy curioso que el diputado del Partido Popular la haya llamado siempre gobierno abierto, y lo digo en el plan positivo, y voy a intentar explicarme. Cuando empezamos la comisión, era una suma de leyes, una suma de intenciones de los dos grupos parlamentarios que habíamos registrado más el Gobierno. Al final hemos hecho tan buen trabajo que creo que al final la ley nos la hemos creído todos y la defendemos todos los tres grupos como si fuera nuestra cada uno de los artículos que aparecen en ella. Y además hay un elemento muy curioso que se ha dado, que es en la parte del Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas, que era una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que fue mejorada o fue transaccionada por Izquierda Unida y mejorada en su punto final por el Partido Popular, la defiende el Partido Popular como si fuera una propuesta suya. Por eso digo que me parece muy interesante a lo que se ha producido aquí, que es que al final hemos conseguido hacer un trabajo que nos ha llevado un texto que seguramente legalmente o en cuanto a legislación tenga algunas lagunas, pero es un texto que demuestra que hay otra forma de hacer la política. Yo porque decía que nosotros teníamos pequeños matices o pequeñas diferencias en cuanto a llamar la ley de buen gobierno o ley de gobierno abierto, que además fue la primera discusión que hubo en las sesiones de la comisión. A mí lo de buen gobierno o mal gobierno me resulta tan relativo lo de qué es bueno y qué es malo, que es una expresión que nunca me ha gustado. Decidimos que fuera una ley de gobierno abierto también porque creo que el concepto cada uno le pone un padre distinto. En tu intervención puedes haber hecho referencia a varias leyes anteriores, a la Constitución y tal. Yo le pongo un padre distinto, que es el padre que lanzó el concepto de gobierno abierto en Estados Unidos cuando después de unas elecciones decidió sacar un memorando de gobierno abierto, que fue el presidente actual de Estados Unidos, ¿no? Y en el que definió además tres pilares, que era el pilar de la transparencia, la participación y de la colaboración. Tres pilares que hemos intentado plasmar en esta ley y que además el gobierno abierto como concepto tiene mucho desarrollo, está teniendo mucho desarrollo en todo el mundo. En España, a través de textos legislativos, como puede ser el de Navarra, o a través de actuaciones concretas sin texto legislativo, como pueden ser las actuaciones del Gobierno del País Vasco con Irekia, que es una plataforma de gobierno abierto, pero no tiene, porque no dio tiempo a llevar una legislación. Entonces, al final, lo que sí yo tengo muy claro, y es una de las reflexiones que yo creo que ha hecho Víctor y yo comparto, que es que sí existe un déficit democrático. O si no existe un déficit democrático, los ciudadanos sí tienen el concepto, o sí tienen la visión, o sí tienen la percepción de que existe un déficit democrático. Y si la mayoría de ciudadanos tienen esa visión, es porque algo hay que cambiar. Cuando se producen los movimientos que se producen, cuando además se pide que haya más transparencia, que haya más participación, y los ciudadanos lo hacen cada día en la calle, lo hacen, algunos silenciosamente y otros ruidosamente, pero lo hacen muchos ciudadanos. Al final demuestra que hay como dos mundos que a veces no se encuentran. Uno es el mundo de los ciudadanos que no están en política, y otro, los ciudadanos que estamos en política, que a veces tenemos una percepción equivocada, o cuando nos reunimos con la gente que normalmente no trata con la política, vemos que su percepción es radicalmente distinta a la nuestra. Por eso sí hay que ser muy valiente, sí hay que ser muy atrevido, y a veces la legislación eso no lo permite, en plantear cómo hacer la política. Y en eso yo creo que la ley va a ayudar
Antes hacía referencia a lo del Consejo de Ciudadanos. Puede ser un gran éxito o puede ser un gran fracaso, pero va a depender en gran parte de los ciudadanos, porque al final lo que hemos hecho y lo que se ha hecho es dejar a los ciudadanos que se organicen, pedirle a los ciudadanos que sean responsables y hagan las propuestas que crean convenientes, sobre todo en el tema de participación ciudadana. Al final lo que se ha hecho es darle a los ciudadanos lo que están pidiendo. Los ciudadanos están pidiendo una nueva fórmula de participación, están pidiendo que quieren participar. Desde la Asamblea de Extremadura, desde estos tres grupos y desde la ley, lo que se hace es ponerles instrumentos, aunque sean pequeños instrumentos, para que lo puedan hacer. Pero al final ellos van a demostrar si la sociedad española o la sociedad extremeña se encuentra lo suficientemente madura para hacer esos procesos sin tener el tutelaje de los partidos políticos. Entonces yo creo que va a ser un experimento muy interesante, que puede ser un gran éxito o un gran fracaso en cuanto a los medios económicos y los recursos que aquí se decía. No va a necesitar. Aquí se montó en la página de la Asamblea de Extremadura una plataforma en la que se pueden salir estos debates, la gente puede participar, y no tuvo coste porque se hizo con el personal de la Asamblea. Cuando se habla de los recursos, se hablan de ese tipo de cosas. No se habla de que haya que nombrar a ciertas personas que le pongas una dieta, no. Queremos buscar otras formas distintas. Y además, cuando se habla de que, dada la coyuntura actual económica, hay que tener cuidado por si va a tener un coste. Es que la democracia tiene coste. A mí me resulta muy curioso cuando, y seguramente pase en el Parlamento también, pase en el caso de Castilla-La Mancha, se define, por lo menos en Extremadura se define, que el presupuesto del Parlamento extremeño tiene que tener lo que necesite para poder funcionar, porque es la garantía de la democracia. En Castilla-La Mancha, que supongo que aparecerá lo mismo, no se, a partir de que a los diputados se les quita el sueldo, y es un debate muy amplio, no se permite la democracia de la misma forma o con todas las garantías. Por eso, al final, hay que tener cuidado, o yo soy de la opinión que hay que tener cuidado con los discursos de cuidado lo que vamos a hacer porque puede tener un coste para la ciudadanía. Y lo de medir los costes y medir los resultados, además, es muy relativo. Al final hay una serie de actuaciones que harán que esto tenga unos costes, pero que seguramente permita ahorrar en otra serie de cosas. Cuando en un proceso legislativo, en un proceso de desarrollo de un procedimiento, cuando en un desarrollo de un decreto que haga la Administración extremeña a partir de esta ley, en el que además, como marca la ley, se pida a los ciudadanos, a los colectivos que estén interesados, en que puedan aportar a la ley, al final, aunque pueda tener un coste esa consulta, aunque pudiera tener un coste, seguramente el resultado sea mucho más, mejor, y al final seguramente el resultado compense al coste que pudiera tener. Si cuando la Junta de Extremadura vaya a sacar un decreto para empresarios, que, y voy a poner un ejemplo muy concretito, sobre unas subvenciones que puedan tener y se les participe el que puedan opinar, o se les obligue, entre comillas, el que tengan que consultar a ese colectivo de empresarios, seguramente el resultado con su participación sea mucho mejor. Y aunque al final cueste un dinero el hacer esa consulta, seguramente el resultado sea mucho mejor. Así que al final, lo que digo, lo de medir los costes de las cosas es relativo. Es muy complicado y es relativo al final. Entonces, bueno, a mí me ha parecido muy interesante su intervención. Además, por la parte de legislativa, que a mí me da cierto yuyu, aun siendo legislador me da cierto yuyu, ¿vale? Porque creo que al final lo que suele ocurrir muchas veces es que la gente no entiende las leyes, y si la gente no entiende las leyes, de poco sirve. Y creo que hay que acercar un poco la legislación a los ciudadanos, que son al final los que van a ser los beneficiarios, los que van a tener que cumplir esas leyes. Y hay una parte que todo el mundo ha nombrado, que es la parte de las nuevas tecnologías. El gobierno abierto, las nuevas tecnologías, es una herramienta que lo facilita y que ha hecho que sea posible, o ha hecho que se desarrolle de una forma mucho más rápida, ¿no? Pero no quiere decir que la herramienta, las nuevas tecnologías sean el elemento indispensable para una ley de gobierno abierto. Y comparto plenamente el que hay una parte de la ciudadanía el que no tiene acceso a ello, o porque no quiere o porque no puede. Hay que buscar las fórmulas para que todo el mundo pueda tener acceso a la información, y se plasma en la ley, sin que tenga que utilizar las nuevas tecnologías. El que tenga acceso a las nuevas tecnologías y le sea mucho más rápido, vamos a buscar la fórmula. Tenga los medios para la participación, como se hace con el Consejo de Ciudadanos, sin que tenga que usar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no debe ser un fin, debe ser una herramienta que permita el facilitar las cosas.
Sí creo que en la sociedad actual, y no solo en este ámbito, en el que las nuevas tecnologías te permiten tantísimas cosas y cada día más, ese déficit que se produce porque hay alguna gente que no tiene la formación o no puede acceder a la tecnología, es lo que hay que solucionar. En Extremadura se hizo una que al final no lo hemos plasmado, tampoco creía conveniente hoy traerlo, pero que me parece importante. Al final, si tenemos una sociedad en la que la tecnología es un elemento competitivo, incluso personal, porque si uno puede hacer incluso una gestión desde su casa, si tiene la tecnología, y si no la tiene, tiene que desplazarse al sitio, al final es un elemento diferenciador de competitividad, tanto de empresa como personal, sí creo que hay que hacer una apuesta muy clara, no solo por esta ley, por elementos como es la alfabetización tecnológica o el acceso a las tecnologías, que es primordial, porque al final, si no, al final se está abriendo una brecha entre ciudadanos que tienen acceso a la tecnología y ciudadanos que no. Y esto es un ejemplo, aunque digo que la ley es aplicable sin las nuevas tecnologías, como es aplicable con las nuevas tecnologías. Igual que se habla de lo famoso de las redes sociales, y eso sería un debate muy largo. Yo tengo muy claro que un ciudadano puede no estar en las redes sociales, pero yo creo que un político en parte tiene que tener la obligación de estar en las redes sociales y además responder. Yo sé que yo en eso me quedo a veces solo defendiéndolo, pero yo siempre pongo el ejemplo como cuando alguien va por la calle, un político va por la calle y un ciudadano le pregunta, o le hace una reflexión o le dice lo que piensa, queda muy mal que el político no le responda o le deje de lado. Es un mal político. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo cuando hay políticos que en las redes sociales no responden. Es el mismo ejemplo. Es la sociedad trasladada a otro ámbito. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología tampoco hay que volverse loca con ella. Yo hemos compartido además lo del el régimen sancionador, que era una de las preocupaciones que hemos planteado antes, que no tenemos claro hasta qué punto debe llegar. Es decir, no tengo claro hasta qué punto debe llegar, qué tipo de sanciones debe ir, por qué tipo de incumplimientos, a quién debe sancionarse, y quizás por eso lo hemos dejado un poco también aparcado y porque el Gobierno ha dicho que se podía desarrollar en otro elemento. A lo mejor nos tenemos que plantear poner aunque sea alguna referencia en una enmienda que acordemos en el trámite parlamentario, que es algo que tendremos que hablar, porque sí es un déficit que no solo se ha detectado aquí, sino que detecta la gente. Y quizás al final de una muy buena ley que creo que puede salir, nos puede quedar la espinita de que siempre la gente nos acuse de que se queda en un documento de meras intenciones porque no aparece el régimen sancionador o la forma de sancionar. Yo, como he dicho, agradecer su intervención, felicitar a todos los grupos. Es la última intervención en esta comisión, que empezamos de una forma muy anárquica, que hemos seguido de una forma muy anárquica, que yo creo que todos hemos aprendido mucho de todo, que además la gente que la haya podido seguir desde su casa, que hay gente que la ha seguido desde su casa, que ha participado desde su casa, ve que hay otra forma de hacer política. Esta ley, a lo que va a ayudar mucho, y creo que es imprescindible, es que los ciudadanos empiecen cuando se superen ciertas cosas, a vernos los políticos de otra forma, a ver que la política se puede hacer de otra forma, a ver que todo lo que demandan de los políticos en Extremadura lo hemos puesto en marcha y ponemos los medios para que se haga, y porque al final, si no conseguimos eso, al final la política irá por una parte y los ciudadanos irán por otra. Hemos conseguido en esta comisión ponernos de acuerdo tres grupos parlamentarios distintos, radicalmente distintos, en algunos casos más parecidos. No es cierto lo que dice Víctor, que con el 5% hubiera sacado más representación, porque el 5% de 65 son 3,25, por lo que da 3 diputados, pero bueno. Sí, la cuenta. Mis cuentas sencillas son: el 5% de 65 son con 3,25, 3 diputados que son los que tiene Izquierda Unida. Pero bueno, esos debates que además no tienen que ver con la comisión. Yo termino con la. Creo que tu calculadora hace las cuentas distintas a la mía, pero bueno. Al final, yo creo que hemos conseguido el ponernos de acuerdo, el hacer una buena ley, y creo que por ello nos tenemos que felicitar todos y agradecer al compareciente las reflexiones, la claridad en las cosas y hacer de abogado del diablo, que yo creo que muchas veces hace falta, que aunque yo no comparta muchas de las reflexiones, pero tengo claro que hay alguien siempre que las tiene que hacer. Bueno, ya voy a ser muy breve, solamente para agradecerle al ponente su magnífica intervención. Sí que me he sentido identificada porque
le alabo la valentía. Efectivamente, sí que hemos tenido anteriormente ponentes que han hecho un análisis de la normativa, de otras normas, pero el haberse centrado, haberse tomado la molestia de analizar nuestro texto normativo y decirnos las deficiencias que observa o las debilidades, pues la verdad que lo veo admirable y en muchas de ellas sí que coincido, sobre todo en la del órgano, lo hemos planteado varias veces porque le veo efectivamente que incluso el punto ese de contradicción que comentaba de si estamos buscando fórmulas de participación distintas al volver a crear un órgano encima sin determinar número, en fin, que ahí coincidimos bastante y que creo que cuando ha dicho que ha hecho un análisis jurídico es real y que no hay ninguna valoración personal sino es un análisis real de cómo de la norma. Respecto al régimen sancionador, pues también efectivamente coincidimos, lo hemos manifestado esta mañana y veremos si el consejero planteaba una alternativa que nos parece adecuada, que es aprovechar el texto del Estatuto de Autoridades para llevarlo a cabo y sí que entendemos todo, yo creo que en eso estamos de acuerdo todas las partes, que hay que establecer un régimen sancionador. Y por último, felicitar y agradecer la colaboración y el trabajo que hemos tenido en estas sesiones y dar las gracias a los grupos parlamentarios porque nos hemos sentido queridos y respetados en esta casa. Así que muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por todas las apreciaciones que han formulado todos ustedes. Y voy a ir contestando en la medida de mis posibilidades porque han sido muchas preguntas y creo que con ninguna de las cosas que se ha dicho, en última instancia, estoy en total desacuerdo. Es decir, para empezar lo que debo decir es que yo no soy político, yo soy doctor en Derecho. Entonces, consecuentemente, mi criterio muchas veces viene unidireccionalmente dirigido a cuestiones más de puro estilo pragmático, de tipo práctico. Por ir respondiendo a algunas de las cuestiones que se me han planteado, voy a partir respecto a la cuestión de las dudas sobre mi afirmación en orden a si existe o no un déficit democrático en la actual sociedad española. Nuevamente voy a pecar de doctrinario quizás o de quizás demasiado escorado en orden a la labor que desempeño como jurista, pero debo decir que el debate político, desde mi punto de vista, no puede sufrir o no sufre actualmente un déficit democrático por cuanto, de alguna manera, se siguen suscitando en un régimen de absoluta normalidad elecciones periódicas a través del voto libremente emitido en las urnas. ¿Qué quiere esto decir? Que, de alguna forma, es verdad. Hay gente que no se siente representado con ninguna fuerza política. Es verdad que hay gente que no se siente representado con ninguna forma de gobierno, a veces incluso. ¿Quiere esto decir que estas personas no están representadas en la sociedad actual o en el sistema democrático? Yo pienso que están representados aquellos que quieren hacer oír sus discrepancias o sus alternativas a todos los niveles. A todos los niveles, incluso a algunas posturas de tipo radical, como son aquellas que se han manifestado durante mucho tiempo en el País Vasco. Es decir, todas las formas de manifestación política encuentran cabida en nuestro ordenamiento. Ahora bien, se requiere de una actividad, de una actitud activa, por decirlo de alguna forma, para llevar a cabo estas inquietudes políticas. Obviamente, aquellos que no se ven identificados con ninguna fuerza política van a tener problemas adicionales. Pero el sistema tiene los medios
para que si esas personas quieren hacer su, oír su voz, lo pueden hacer. Y en los dos niveles, es decir, tanto en el nivel de participación política que he declarado en un principio de rango constitucional, como en otros niveles, como es aquel que se está pergeñando en esta sala o en esta asamblea. ¿Quiere esto decir que no se necesiten fórmulas de participación adicionales o nuevas? Estoy totalmente en desacuerdo. Sí se necesitan. Sí se necesitan. La cuestión que yo estaba puntualizando es que estas nuevas fórmulas de participación se tienen que explicitar de alguna forma cuáles son sus fines últimos. Es decir, de complemento de la fórmula de participación originaria comprendida en la Constitución. Esto no quiere decir que yo haya dicho que no se requieren nuevas fórmulas de participación. Yo creo que toda fórmula de participación es positiva, porque así lo establece de alguna forma la propia Constitución. Es decir, cuando yo he dicho que el artículo 9.2 exige a los poderes públicos que se promocionen los elementos necesarios para que la participación del individuo en la vida social, política, cultural, económica, sea real y efectiva, está precisamente predisponiendo para que se realicen esas actualizaciones, esas formas de refuerzo y esas formas de complemento que se han hablado aquí. Es decir, yo lo que he hecho ha sido una diferenciación jurídica. No sé si me estoy... Es decir, no estoy en total desacuerdo con la posición de ustedes, sino más bien con la conceptualización o la forma de definición en términos jurídicos, podríamos decir. Pero obviamente todo refuerzo, todo complemento cabe o tiene cabida en el artículo 9.2 de la Constitución y se consigue el fin querido, en este caso de la norma, que es, lo he dicho al principio, no solo fortalecer el concepto de participación de la Constitución, sino fortalecer vías para evitar desviaciones de gobierno, arbitrariedades y sobre todo corrupción política. En eso yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Déficit democrático desde el momento en que yo pienso que lo verdaderamente valorable en una sociedad democrática son las urnas, pues ahí sí te podemos tener un elemento no de disconformidad entre ustedes y yo, sino más que nada una diferente perspectiva de una situación un hecho dado que se da en nuestra sociedad. Respecto al Consejo, yo no estoy, y lo digo, no sé si lo he dicho antes, yo no estoy en contra del Consejo. Lo que sí he planteado aquí son unas dudas en orden a su encaje jurídico. ¿Cuáles son? En un principio, ¿cuáles son? La afirmación de sus funciones en términos de garante. A eso se han reducido mis dudas. Mis dudas también se han suscitado en orden a la implantación de este órgano en términos económicos, porque la obligación económica en la que me encuentro o la situación económica en la que nos encontramos me obliga a decir. Si se encuentran vías para que ese consejo no suponga un gasto adicional, pues efectivamente puede resultar en un plazo determinado de tiempo, que puede ser una experiencia positiva o, como ustedes también han dicho, negativa. Es decir, pero mis planteamientos han sido críticos, sobre todo en orden a la forma tan indeterminada de conceptualizar en el proyecto de gobierno abierto este órgano. Y luego, a la hora de valorar el coste, me he permitido no el lujo, sino que me he basado en el epígrafe número, me parece, 5 del artículo 39, que dice explícitamente o expresamente que se le dotará de medios materiales técnicos y personales. Entonces, que yo debía haber, quizás había podido tener más información sobre la forma de encauzar o de material este órgano, pues yo me he basado en lo que he podido encontrar en la red. No he podido llegar hasta el extremo de tener conocimiento de lo que se había discutido en esta sala.
todo lo que sea materializar formas de participación sin al menor coste, no digo sin coste, no, si ha parecido que yo interpretaba esta, o sea, yo al menor coste posible, pueden ser positivas, obviamente, pueden ser positivas. Efectivamente, su compañero también ha manifestado sus dudas en orden a la presencia física de los participantes en este tipo de ente. Quizás, no estoy muy ducho en este tipo de cuestiones, pero quizás se podría hablar o se podría examinar o estudiar la posibilidad de instaurar este consejo de forma virtual. O también a través de proyección de imagen simultánea. Es decir, hoy día, gracias a Dios, también la técnica nos faculta la posibilidad de estar en varios sitios a la vez. Ahora mismo, en esta comisión, se puede decir que estamos en varios sitios a la vez. Entonces, quizás se podían meditar ese tipo de posibilidades, ya que las redes sociales, ya que la comunicación nos faculta nuevas vías de interconexión entre ciudadanos, entre individuos, quizás se podría hablar de, o se podría tratar de materializar este consejo de forma virtual. Es una cuestión que digo sin ningún tipo de conocimiento profundo sobre este tipo de materias. Respecto a las redes sociales, cuando he hablado yo de las redes sociales, principalmente me refería a la problemática que existe en orden a la intención que puede suscitarse dentro de instancias de gobierno de pulsar en un determinado con una determinada cuestión la voz de la calle. Es decir, es en este caso donde surgen problemas, no en el hecho en sí de participación ciudadana a través de la red, porque obviamente todo lo que sea información disponible para el individuo sirve para ese objetivo primordial que hemos dicho, que es el control de la labor de gobierno, porque lo hemos dicho al principio: a mayor publicidad de los actos de gobierno, a mayor publicitación de cuestiones administrativas, se consigue menos opacidad. Y la opacidad es el caldo de cultivo donde germinan situaciones de desviación de poder. Entonces, ahora bien, a través de ese tipo de sistemas, sobre todo cuando lo que se trata es pulsar la voz de un determinado colectivo, desde la instancia que solicita información a través de esa forma de pulsación de la sociedad, debe de ser consciente de que cabe lugar a que haya errores de valoración. Eso es a lo que me refiero. Es decir, puede hacer errores de valoración, primero, porque existen personas de la tercera edad, que a lo mejor no están muy duchos en este tipo de sistemas, porque existe un marco una determinada horquilla de personas que no tienen acceso. Eso es preocupante, pero yo me refería a que cuando se pulsan ese tipo de sistemas, aquel que lo hace debe ser consciente de que es un sector de la sociedad el que está averiguando cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus sensaciones. Debe ser consciente de este hecho. Más cuestiones respecto al régimen sancionatorio. Me parece correcto crear un estatuto funcionarial anejo al proyecto de gobierno abierto, donde se puntualicen efectivamente las sanciones. Y también se podían incluso integrar en este mismo texto los incentivos. Pero cuando hablo de incentivos, no hablo en el sentido de usted. Es decir, incentivos a todos los niveles. Incentivos a nivel social, ciudadano, para que también quepa la posibilidad de que un ciudadano, por recordemos el caso de Paco Martínez Soria, RQR, se me ocurre ahora, ¿no? O que un ciudadano especialmente motivado con el deber de participación y motivado con la obligación de los poderes públicos de implementar estos derechos, también pueda recibir un incentivo.
también pueda recibir un reconocimiento. O sea, el reconocimiento debe ser a todos los niveles, político, funcionarial y ciudadano. Y respecto al funcionario, hay un matiz que quizás sirva para entender a lo que me refiero en este caso. El caso de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también tienen, se pueden considerar funcionarios, pero tienen un régimen de incentivos. Un régimen de incentivos poco costoso, porque son pues reconocimientos de a título personal. Entonces, ese concepto de satisfacción del deber cumplido se puede extrapolar de alguna forma al funcionariado. Porque, no lo olvidemos, muchas veces los funcionarios, no los altos funcionarios, sino los funcionarios, tienen una relación unipersonal con el ciudadano. Pero a veces no la tienen. Yo, por ejemplo, ayer tuve un suceso, no en la administración, pero sí en el ámbito privado, que me llenó de escalofríos. ¿Cuál es? El hecho de que yo fui a hacer un ingreso en una entidad bancaria. Y me dijeron que en tanto en cuanto esa cantidad era inferior a 3.000 euros, debía hacerla a través del cajero. Es decir, el nivel de deshumanización de las relaciones personales ha llegado hasta tal extremo que una de dos, o tienes una determinada cantidad de dinero, o ni siquiera vas a tener un trato personal. Es decir, las relaciones virtuales, las posibilidades de interconexión a la red, facilitan efectivamente todo este tipo de cuestiones. Pero también tampoco se debe olvidar la relación personal administrado-ciudadano. Consecuentemente, no veo excesivamente arriesgado y tampoco costoso crear un régimen de incentivos del funcionariado público. No tanto del alto cargo, podría examinarse, pero sí del funcionario más a pie de calle. De alguna manera, es a esto a lo que me refería, ¿no? Y desde luego sin olvidar la posibilidad de incentivar o de premiar al ciudadano, aunque no sea obviamente un miembro de la administración pública. Labor pedagógica. Pues la labor pedagógica precisamente se puede conseguir también a través de un régimen de incentivos. Es decir, desde el momento en que un ciudadano sabe que puede recibir, yo aquí he puesto el caso de una medalla, pues quizás habría que retomar la cultura de este tipo de premios para que esa visión del ser humano solo condicionado a su valor económico se pueda ir resquebrajando. Porque eso es un problema, yo creo que de los más serios que tienen las sociedades actuales. Quizás la labor pedagógica podría empezar por esa vía. También a través del sistema de incentivos. Y creo que podría hacerse sin excesivo coste del erario público. ¿Llegamos tarde? Pues nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que, y desde mi punto de vista, la labor que se ha hecho en esta asamblea, y no me quería ir sin decirlo, es realmente encomiable y será valorada muy positivamente. Muy positivamente por el ciudadano de la comunidad autónoma y por añadidura por el ciudadano de toda España, por los ciudadanos. Yo creo que puede tener cierta repercusión, incluso, como todo, puede tener incluso repercusión o eco internacional, y es desde mi punto de vista muy valorable este hecho que también ha citado su compañero, es decir, cómo el consenso ha funcionado de una manera tan positiva que finalmente el texto ha sido aceptado por todas las fuerzas políticas. Yo creo que eso es un dato desde luego a tener en cuenta. Se ha ido puliendo, se ha ido cediendo. Yo creo que es un dato interesante. Integración de personas que no quieren estar en las redes. Es decir, su compañero también lo ha dicho en otro matiz. Ha hablado de aquellos que no se sienten representados por ninguna fuerza política. Es decir, si hay gente
que no se quiere ver representado a través de ninguna fuerza política, obviamente debe respetarse también el caso de aquellas personas que quieren mantenerse al margen de la realidad de Internet. Es decir, en mi caso personal, yo he sido en alguna situación por algún primo mío objeto de mofa y befa por no estar en Facebook. Porque para él eso, poco menos que es ser un cromañón. Pues, podría, pero conozco experiencias de gente que al final todos los datos de su vida están en este tipo de redes sociales. Pero lo importante en este caso es que lo que he dicho antes, que si se trata de pulsar la sociedad, no se haga como dando por sentado que aquellos que están en las redes sociales dan un resultado globalizado de la realidad. Desde mi punto de vista no es así. Igual que en el caso del déficit político, se pueda afirmar que todas aquellas personas que están manifestándose, por ejemplo, en el 25S, dan una imagen absoluta y total de una globalidad de forma de pensamiento del país. Yo personalmente creo que es una parte que muestra su preocupación, pero pienso que es una parte. Pienso que es una parte. Lo mismo, en este caso, con respecto a las redes sociales, pulsar este tipo de sistemas es obtenemos el resultado de una parte. Una parte importante, pero una parte. Yo creo que también, finalmente, para terminar, porque no tampoco me quiero extender mucho, la labor pedagógica, forma de implementación, también se puede conseguir educando en valores. Y la norma lo hace. Es decir, la norma cuando habla de interés general, proscripción del interés propio, cuando habla de ejemplaridad, cuando deja entrever ideas como el trabajo honesto, servicio público, buena fe. Yo creo que este es el camino adecuado. Yo creo que este es el camino adecuado. Y simplemente terminar con una afirmación. Diciendo todas estas cosas, todos estos aspectos, opiniones personales que me habéis dado la oportunidad, muy posiblemente y merecidamente, de comunicar en esta sala, veo que la defensa de aquello en lo que vosotros habéis trabajado, concretamente en este texto de propuesta de gobierno abierto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con ese empuje, con esa fuerza, obviamente, creo que en un alto nivel de posibilidades la ley puede conseguir sus objetivos. La ley que podéis sacar en un plazo prudente de tiempo, puede conseguir los objetivos trazados en la ley. Simplemente. Gracias. ¿Se bebe más agua?